Y ahora va, vamos a clicar en el lluvocito, ok. Seleccionamos nuestra carpeta de files, le damos en copiar, nos volvemos a Android, ok, a Data, a Computers Games y le daremos ahora mismo en pegar. Excelente, y ahora sí, pues vamos a que abrir el juego y por supuesto, Herrlich Willkommen, my dice Gilling, hi, Franje, Evad Kanz, Bisunder Smith. ¿Qué onda, cracks? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien el día de hoy, ya que les he traído una plantilla súper genial. Pues se trata de la plantilla del equipo más ganador de toda Alemania. Así es, y de la historia completa de la Bundesliga, el Bayern de Múnich. Ok, el conjunto bávaro que ya saben que le ha metido 3 golazos al Chelsea, 2 de Gnabry y 2, y no, y 1 de Lewandowski. Ok, y bueno, pero a ver, vamos a ver, está la Super Roma atacando de este lado, se vienen con Florenzi, ahí está Gnabry regresando ese balón hacia atrás. Ok, está esta vez, a ver, De Rossi de nuevo, De Rossi de nuevo, ahí está Perotti, Perotti avanzando con Coutinho, Coutinho con, ahí estaba acá cerca. Ok, Lewandowski, 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 un gol de Lewandowski, ahí está Lewandowski, qué pedazo de gol, es una máquina de hacer goles este señor. Pero bueno, no estamos aquí para narrar este partido, como les dije, un segundo, solamente quiero aprovechar para pues enseñarles qué tal está esa plantilla. Y ahora sí, en un segundo veremos a los jugadores que integran este equipo pues de la temporada 2019-2020, que ya estamos por ahí del 40% de la Bundesliga y por supuesto el campeón ya está definido, como todos los años. Ok, y bueno, 1, 2, 3, 4 y empezamos por, como siempre, por el portero, Don Manuel Neuer. Este que ha sido el cancerbero por años de la selección alemana y también el único portero que ha estado perseverando en la portería. O sea, este guardameta es legendario, señores. Manuel Neuer, claro que sí. Y bueno, del otro lado tenemos a una joya en bruto que se trata de Davis, Alphonse Davis. Davis, perdón. Que bueno, a este lo han utilizado como lateral izquierdo porque tiene una velocidad, o sea, directamente se puede proyectar desde el lateral izquierdo, se va hacia la banda corriendo y ya otra vez es extremo, ok. De este lado tenemos a Nicolás Schüller, uno de los más rebuscados jugadores y defensas actualmente. Ok, y del otro lado pues pasamos con otro grandísimo jugador que se ha movido recientemente del Atlético de Madrid al Bayern de Múnich, que se trata pues de Lucas Hernández, este que es hermano del otro, de Theo Hernández, claro que sí. Y bueno, ahora sí pasamos con Odriozola, el cual me sorprende bastante su fichaje, ya que bueno, uno se imagina a Odriozola jugando en la octava división de España, pero más sin embargo llegó al Bayern de Múnich, lo cual es como que, oye, ¿qué pasó aquí? Ok, bueno, de este lado tenemos a Gnabry, por supuesto, Serge Gnabry. Ok, de este lado, pues este tipo que es buenísimo. Tiene una proyección increíble, una potencia, un físico tremendo. O sea, el Manchester City en algún momento lo tuvo, el Arsenal también lo tuvo. Y bueno, miren qué es ahora. Ok, y de este lado, pues tenemos a Cuisance. Cuisance. Este francés que lo han fichado también recientemente del Borussia Mönchengladbach. Ok, y por supuesto, no puede faltar el señor Thomas Müller. Thomas Müller, que bueno, también es otra, ya, otra leyenda del Bayern de Múnich, del conjunto bávaro de los rojos, claro que sí. Y de este lado tenemos a Don Thiago Alcántara, claro que sí, poderío español de este lado del mundo. Por supuesto que sí, uno de los señores con unos pasos impresionantes de esa métrica, por eso le llaman el maestro. Ok, y de este lado tenemos poderío Cariu, que claro que sí, poder brasileiro, con parte de Coutinho, el pequeño mago de Brasil. Y por supuesto no puede faltar Don Robert Lewandowski, claro que sí, aquella leyenda que se ha marcado... ¿Cuántos? 5 goles en menos de 9 minutos. Esto es una verdadera locura. Este hombre es una leyenda. En serio. Una leyenda viviente de la Bundesliga junto a jugadores como Claudio Pizarro. Por supuesto que sí. Y tenemos a los suplentes. Ya saben, el Bayern tiene porteros y Dieguito Mota de este lado. Claro que sí. Esta vez portero. Porque Dieguito Mota puede jugar en cualquier posición, señores. Si lo tienen en su plantilla, lo puede poner en cualquier posición. Ese regate maldito es impresionante. Por supuesto que sí. Ok. Y de este lado, pues como les digo, tenemos a todos los jugadores. Y aquí tenemos a Perisic también, que llegó recientemente del Inter de Milán. Tenemos a Firmino y Leroy Sané, que son dos pretensiones poderosas del Bayern de Múnich para reforzar su defensa, su ataque. Y por supuesto de este lado, pues lo que es la recuperación de balones. Y ya que bueno, Lewandowski se ha lesionado y necesitan un recambio rápido para pues el mismo.
Y en esta lo buscarían en Firmino, que pues bueno, Firmino para sacarlo y Liverpool la veo bastante difícil, pero más sin embargo, a ver qué es lo que sucede, ok. Y pues tenemos a Dieguito Mos, así que no olviden suscribirse, dejar su pedazo de like, señores. Y bueno, nos vemos, hasta la próxima, ok. Adiós.